Presentar y espero ya un fuerte aplauso para el primer conferencista, es Santiago Vilinkis. Santiago, puedes ir subiendo mientras te voy presentando. Santiago, pero primero un aplauso ya. Santiago es economista, es casado, tiene 3 hijos, es emprendedor y tecnólogo, fundador con Andy Frey, entiendo, de OfficeNet, columnista en Basta de Todos y en La Nación. Fue el principal argentino que participó en Singularity University, en un campus en Estados Unidos, una universidad bastante particular para innovadores y emprendedores, e incluso representó en Argentina Singularity University. Así que, nada, los dejo con Santiago, que nos va a hablar del futuro del futuro. Algo así como pasado mañana, ¿no? El viernes. Bueno. Bueno, muchas gracias a Eduardo, Red Plataforma, por esta invitación, esta oportunidad de hablarles hoy. La idea es efectivamente hablar del futuro, pero hablar del futuro de una manera un poco diferente a la que tal vez están acostumbrados. A pensar acerca del futuro. El futuro en la Argentina suele ser cuánto va a estar el dólar en 2017. Vamos a tratar de tomar una perspectiva un poquito más largoplacista y más profunda. Pero antes de hablar del futuro, quiero hablar por un instante del presente. Para mí la característica más saliente del presente es una sensación que muchos compartimos de estar viviendo nuestra vida en cámara rápida. Como si de repente alguien, a propósito o por error, apretó un botón de fast forward del mundo y de repente todo empezó a suceder a un ritmo más y más acelerado. Veo algunos que dicen que sí con la cabeza. No se sientan mal, somos muchos los que nos sentimos así. Pero curiosamente, a pesar de que experimentamos cotidianamente este vértigo, si nos piden que imaginemos el futuro, nos cuesta mucho imaginar un mundo demasiado diferente del actual. La mayoría, puestos a imaginar el futuro, tal vez conjeturamos cómo puede llegar a ser el iPhone 18 o el Samsung S25. De alguna manera ponemos en los celulares y las tabletas la parte más visible del fenómeno de transformación digital que estamos viviendo. Tal vez influenciados por imágenes como esta. No sé si vieron esta imagen que hace un tiempo circuló bastante en internet. Eso que están viendo ahí es la Plaza San Pedro en el año 2005, durante la asunción del Papa Benedicto. Lo que van a ver ahora abajo es la misma Plaza San Pedro, apenas 8 años después, en la asunción del Papa Francisco. En el medio pasaron solo 8 años y la diferencia es enorme. Antes había personas, ahora hay celulares y tabletas. Otra imagen que anduvo bastante dando vueltas en internet y que para mí muestra nuestra manera de pensar el futuro hoy, es este video donde pueden ver a una nena de 1 año usando con mucha naturalidad un iPad. Pero lo interesante no es esto, porque a esta altura no sorprende a nadie que una nena de un año pueda usar una tableta incluso mejor que muchos de nosotros. Lo interesante es lo que sucede cuando el papá hace una maldad y le cambia la tableta por una revista de papel. Y la nena va con su dedo tratando de usar la revista. Ahora abre las páginas y va a las fotos como iba a los iconos para abrir las apps de la revista. Ustedes se dan cuenta que esa revista está rota. La tocas y no hace nada. ¿Para qué diablos sirve un objeto que lo tocas y no interactúa con vos de ninguna manera? Bueno, si este es el tipo de cosas que piensan cuando piensan acerca del futuro, de alguna manera no está mal, porque en el inicio del proceso de cambio que estamos viviendo están los dispositivos digitales. A mí, para simbolizar el momento actual, me gusta mucho usar esta foto. Eso que están viendo ahí son 2 indígenas de una tribu llamada Masái, que viven en algunos lugares recónditos de África. En muchos sentidos viven todavía exactamente igual que hace 500 o 1000 años, pero cada uno de ellos tiene un teléfono celular en la mano. No solo tienen celular, esta foto es de 2010, les puedo asegurar que hoy tienen un teléfono muchísimo mejor del que tenían 6 años atrás, probablemente un smartphone. Pero este cambio que vemos es solo la punta del iceberg. En definitiva, el cambio que se viene es muchísimo más profundo. Y por eso quiero invitarlos a que se ajusten los cinturones, porque realmente cuando uno mira los cambios más trascendentes
que están ocurriendo, la sensación es de un vértigo muy grande. Mi objetivo en la próxima media hora es volarles la cabeza. Espero volarles la cabeza no con lo que va a pasar, sino con lo que ya está pasando. Y después dedicar la segunda mitad de la charla a tratar de ayudarlos a juntar los pedazos y armar la cabeza de vuelta, porque sería muy descortés de venir, romper todo e irme dejando un lío. Así que voy a tratar de ordenar un poco el lío en la segunda mitad de la charla. Claramente les decía que estamos en un mundo donde las cosas cambian de manera cada vez más acelerada. Pero si yo les pregunto a ustedes si creen que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 5.000 años, seguramente la mayoría opinará que sí, que en los últimos 5.000 años ha cambiado una enormidad. Y para mí lo más paradójico es que en los últimos 5.000 años no ha cambiado nada. No solo no ha cambiado nada, probablemente cambie más el mundo en los próximos 20 o 30 años de lo que ha cambiado en los últimos 5.000. Para ilustrar esto, comparemos por un segundo a dos personas. Imaginemos a alguien que haya vivido hace 5.000 años, digamos en el Antiguo Egipto, y comparémoslo con un ser humano contemporáneo, tomé uno cualquiera para el ejemplo. Y vamos a comparar a estas dos personas en cuatro áreas clave. Cuatro áreas que yo creo, ustedes van a coincidir conmigo, son quizá los pilares básicos de nuestra condición humana. La primera cosa que tienen en común Tutankamón y Messi es que... ¿Tienen ustedes por las dudas otro pasaslide? Me parece que hay algo haciendo interferencia y no está agarrando. Si tienen uno, lo cambiamos. La primera cosa, decía, que tienen en común Tutankamón y Messi es que ambos comenzaron su vida como un óvulo fecundado por un espermatozoide con 50% de información genética de una mamá y 50% de información genética de un papá. De la misma manera que hemos llegado todos los seres humanos al mundo hasta el día de hoy. Sin embargo, si uno observa lo que está pasando con los avances en ingeniería genética, no falta mucho tiempo para que podamos concebir hijos que sean 49% mamá, 49% papá y 2% tomado de una base de datos genética para, por ejemplo, evitar traspasarle a nuestros hijos ciertas condiciones hereditarias que nosotros tenemos y no querríamos que ellos también tengan, como puede ser la predisposición a padecer alergias, ciertas enfermedades hereditarias, incluso cuestiones estéticas. Si tal vez no nos gustó la forma que la naturaleza le dio a nuestra nariz, por quedarle a nuestros hijos la misma forma de nariz que a nosotros no nos gustó tener. O ponerles un poquito más de picante en el ADN, ¿no? Ver qué pasaría si pudiéramos darles una inteligencia extraordinaria o una creatividad fuera de lo común. O más interesantemente, ver qué pasaría si pudiéramos mezclar las dos cosas en una misma persona. En definitiva, lo que está detrás de esto es el hallazgo de que, a fin de cuentas, el ADN no es otra cosa que un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación que, en vez de utilizar unos y ceros, como utiliza la informática, es un lenguaje de programación que alterna cuatro sustancias, normalmente simbolizadas con las letras A, C, T y G, pero en definitiva el ADN de cada uno de ustedes es la receta, es el programa para hacer un ustedes. El ADN de un animal es la receta para hacer ese animal, una planta, una bacteria, un alga, cualquier forma de vida en este planeta. Cuando uno empieza a ver al ADN como software, en definitiva se abren puertas muy interesantes. Por ejemplo, ustedes saben que hay ciertas enfermedades que son 100% determinadas genéticamente. Si uno tiene la mala suerte de tener una determinada mutación en cierto gen, está condenado a padecer esa enfermedad. Un ejemplo de esas es la distrofia muscular. La distrofia muscular es 100% determinada por una mutación genética y aquellas personas que contraen esta enfermedad sufren un deterioro bastante rápido de sus músculos que llevan a una muerte bastante prematura. No solo las personas tienen esta enfermedad también se da en ratones. En uno de los experimentos más interesantes de este año, un grupo de investigadores tomó un ratón que tenía el gen de la distrofia muscular y cuando uno tiene un software que tiene un bug, básicamente va y cambia, arregla el programa. Lo que hicieron fue entrar al genoma de este ratón ya nacido, postnatal, y cambiar el fragmento de información genética que condenaba al ratón a enfermar y morir. Y el ratón creció sano. Este es el primer paso, por supuesto, que ya estamos empezando a hacer los primeros experimentos de edición de embriones humanos y llegar a esto que les decía de, en definitiva, poder que nuestros hijos no sean simplemente el resultado de la combinación aleatoria genética entre nosotros y nuestra pareja, sino poder, de alguna manera, meter mano en el programa, meter mano en la fórmula. Pero yendo un paso más allá,
Esto también abre la puerta a dejar de pensar la biología como una ciencia que analiza las formas de vida que existen, para pasar a pensar la biología como la disciplina que puede, en definitiva, generar todas las otras formas de vida que podrían existir. Uno de los biólogos más destacados en este terreno, Craig Venter, este año tuvo un logro asombroso, tan asombroso que pasó absolutamente desapercibido, como suele pasar con estas cosas. Craig Venter fue el primero que logró secuenciar un genoma humano completo. Y después de leer genomas de humanos, de plantas, de algas, de bacterias, de animales, en un momento dijo, ¿saben qué? Me pudrí de leer genomas. Ahora quiero escribir uno. Y se propuso escribir no solo un genoma completamente nuevo para una criatura que nunca hubiera existido antes, sino hacer el genoma más corto posible que diera lugar a una forma viable, una forma de vida, un microorganismo, una bacteria. Este año Craig Venter anunció la creación de la primera forma de vida que no es ni obra de la creación divina ni obra de la evolución de Darwin, es obra del diseño humano, es obra de la imaginación de Craig Venter. Básicamente es una forma de vida sumamente sencilla. Todavía no conocemos suficiente este lenguaje de programación para diseñar seres complejos a nuestro antojo, pero en definitiva lo que esto termina de demostrar es que la vida es programable y que en el momento que entendamos suficientemente bien este lenguaje de programación, vamos a poder diseñar todo tipo de criaturas a nuestro antojo. La segunda cosa que tienen en común Tutankamón y Messi, ¿tienen ustedes? ¿No tenían un pase-slide? La segunda cosa que tienen en común Tutankamón y Messi es su cuerpo. Un cuerpo que es hoy exactamente igual que hace 5.000 años. No hemos tenido un solo upgrade de hardware en los últimos 5.000 años. Bueno, esto también está empezando a cambiar. Y para ilustrarlo, me gustaría hacer una pequeña historia de las prótesis. Eso que están viendo ahí es una pata de palo, como la del Capitán Garfio de Peter Pan. Cuando hace 100 años perdías una pierna, te enganchaban un cacho de madera con esos ganchos de metal. Imagínense la incomodidad, el dolor de caminar con un pedazo de madera así enganchado. Después las prótesis se hicieron un poquito más estéticas. Hoy la mayoría tienen esta apariencia. Son más fáciles de colocar y de quitar, más livianas, pero siguen siendo un objeto completamente inerte, burdamente enganchado al cuerpo. Sin embargo, ya estamos muy cerca de tener prótesis robóticas. Seguramente nunca han visto a una persona caminando por la calle con una pierna robótica o un brazo robótico, pero ya existen. En este video pueden ver a uno de los más grandes inventores norteamericanos, Dean Kamen, probando su prototipo de brazo robótico con un tipo que perdió su brazo derecho en la guerra. Este brazo que Dean Kamen diseñó está directamente conectado a los nervios del antebrazo. De manera que este señor piensa que mi mano se abra y su mano se abre, que mi mano se cierre y su mano se cierra. No hay un joystick escondido en ningún lado. Este señor maneja su brazo robótico directamente con el pensamiento, exactamente igual que nosotros manejamos nuestro brazo biológico. No solo eso, este año un grupo de investigadores logró agregarle a un brazo robótico sentido del tacto. Es decir, ya no solo que el cerebro pueda pensar una orden, mano abrite, esa orden se codifica en forma de pulsos eléctricos que viajan por los nervios, pasan a los cables, llegan a la mano interpreta la orden que el cerebro le da y se mueve de acuerdo a lo que el cerebro le pide, sino que podamos colocar sensores en la mano robótica que recojan información acerca del mundo, la codifiquen en forma de pulsos eléctricos que vayan por los cables a los nervios, al cerebro, el cerebro procese esa información y sienta lo que la mano está tocando. En definitiva, nunca han visto una persona todavía con un brazo como este, pero este brazo ya está aprobado por la FDA en Estados Unidos, de manera que falta poco tiempo más para que empecemos a ver personas con brazos robóticos o piernas robóticas. Pero además lo interesante es que desde aquella lejana pata de palo hasta este brazo de Dean Kamen, lo único que estamos haciendo es tratar de hacer algo lo más parecido posible a un miembro amputado, un brazo lo más parecido posible a este brazo. Pero la pregunta realmente apasionante es qué va a pasar el día que podamos hacer un brazo mejor. Porque este no es el mejor brazo que puede existir. Hasta acá llegó la evolución. Mi mano, por ejemplo, tiene sensores de temperatura. Si yo creo que uno de mis hijos tiene fiebre, le apoyo la mano en la frente y digo, sí, lo siento un poco calentito. Si tengo un brazo robótico con sensores de temperatura, le apoyo la mano en la frente y sé que tiene 37,8.
Pero si aparte le pongo a mi mano robótica, perdón, sensores que mi mano biológica no tiene, por ejemplo, sensores infrarrojos, yo con mi mano robótica puedo ver en la oscuridad. Puedo agregarme sentidos que la biología no me equipó con los sensores para sensar o sentir. A mi mano robótica puedo ponerle una fuerza muy superior a la que tiene mi mano biológica y tantas otras cosas. En definitiva, perdón, los más grandes en la sala se darán cuenta que al final del día no hablamos de otra cosa que de esto. El hombre nuclear y la mujer biónica, los que se ríen deschavan su edad. Para los jovencitos, esta serie de comienzos de los 80, el protagonista era un tipo que se llamaba Steve Austin, este piloto militar que se hacía torta con su avión, su cuerpo quedaba muy dañado y le reconstruían el cuerpo con piernas biónicas que le permitían correr a gran velocidad, saltar a gran altura, brazos biónicos que le permitían mover enormes pesos con sus manos, ojos que le permitían ver a gran distancia. ¿Quién cuando veíamos esta serie no soñaba con la posibilidad de tener el cuerpo del hombre nuclear, que básicamente tenía superpoderes? Bueno, esto que hace 30 años parecía una absurda fantasía, hoy está cada vez más cerca de ser una posibilidad concreta. Pero no nos vamos a contentar solamente con mejorar nuestro cuerpo. También vamos a querer mejorar nuestra mente. Algo así como... Tal vez algunos estén preguntando, ¿mejorar la mente humana? ¿En qué sentido? Si la mente humana es extraordinaria. Y la verdad que sí, está bastante buena. Pero tiene algunos defectos bastante absurdos. Fíjense, por ejemplo, que hay veces que hay algo que sabemos que lo sabemos y aún así no somos capaces de recordarlo. Tenemos en la punta de la lengua. Nos cruzamos con una persona. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De dónde lo conozco? No podemos acordarnos. La persona se da cuenta, se va ofendida. Pasan 10 minutos, ya no estamos ni pensando en eso. Martín se llamaba. Y no podemos entender por qué diablos, si el dato estaba guardado acá, no viene cuando lo pedimos y nuestra mente casi burlándose nos lo arroja cuando se le antoja. Bueno, déjenme darles una buena noticia. Hay gente tratando de mejorar la mente humana y quiero compartir con ustedes dos experimentos muy impresionantes. El primero lo hizo un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de California, liderados por este señor, Theodore Berger. Este señor agarró un ratón y le inyectó una sustancia que por unas horas lo deja completamente amnésico. Bajo los efectos de esa sustancia, estos ratones no pueden recordar absolutamente nada, ni tampoco aprender nuevas cosas porque su memoria biológica está momentáneamente anulada. Cuando los ratones están en ese estado, les conectan una prótesis de memoria externa directamente a su cerebro, y los ratones siguen sin recordar lo anterior, pero pueden empezar a aprender nuevas cosas grabando los recuerdos en la prótesis. De hecho, el título de la nota que elegí habla de tocar, de recordar y olvidar tocando un botón, porque al ratón le apagan la prótesis y se olvida todo de nuevo, se la encienden y se vuelve a acordar. Pero lo más interesante es que cuando esperan algunas horas a que se vaya el efecto de esta sustancia que momentáneamente les anuló su memoria biológica, los ratones recuperan la memoria, pero si les dejan la prótesis externa conectada, tienen muchísima más memoria y más capacidad de recordación que los ratones sin prótesis. Si ustedes se dan cuenta que este es el primer paso a que en algún momento todos tengamos un puerto USB acá atrás de la oreja y nos podamos poner 3 tera de memoria en un pendrive o en una tarjeta de memoria. Pero los primeros, esto es ratones, los primeros experimentos de meter chips de memoria en cerebros humanos ya se están empezando a hacer este año y le están poniendo una vuelta de tuerca adicional. Gracias. Porque, en definitiva, lo que están intentando hacer es ver si pueden conectar prótesis de memoria que ya traigan información precargada. O sea, no solo tener un puerto USB en la oreja, sino poder conectarnos 3 tera de memoria con todo Wikipedia precargada y tener todo el conocimiento de la humanidad directamente al alcance de nuestro pensamiento. Si están pensando en Matrix, como a Neo le graban cómo hacer artes marciales o algo así, es precisamente de eso que estamos hablando. No funciona el agua. Está rota. El segundo experimento también es muy impresionante. Lo hizo un científico brasileño que se llama Miguel Nicolelis. Nicolelis tiene dos laboratorios, uno en Brasil y uno en Estados Unidos. En su laboratorio de Brasil agarró también un ratoncito, otro, y lo puso en una jaula muy particular. Una jaula que tiene una luz y dos palancas.
Si al encenderse la luz, el ratón toca la palanca derecha, sale comida. Si el ratón toca la palanca izquierda en cualquier momento, o la derecha, pero cuando la luz está apagada, no pasa nada. De manera que luz más palanca derecha, igual comida. El ratón no tiene la menor idea de esto, lo ponen a vivir en esa jaula. Por ensayo y error, a las 2 o 3 semanas hay un momento donde el ratón descubre el mecanismo, aprende. Cada vez que se enciende la luz, sale rápidamente a tocar la palanca derecha porque sabe que esa es la manera de obtener el alimento. Cuando el ratón aprendió esto, agarraron otro ratón, ahora en el laboratorio de Estados Unidos, lo colocaron en una jaula idéntica, un ratón que no tiene la menor idea ni de las luces, ni de las palancas, ni de nada. Le abrieron a los dos ratones la tapita de sus sesos, les colocaron electrodos y conectaron sus cerebros a través de Internet. Soltaron al ratón en el laboratorio de Estados Unidos y al encenderse la luz fue directamente a tocar la palanca correcta utilizando la información almacenada en el cerebro del otro ratón. Este, de alguna manera, es el primer experimento de poner cerebros en red o hacer comunicación cerebro a cerebro. O podemos pensar que es telepatía, aunque estrictamente hablando no es inalámbrico porque Internet corre por fibra óptica, pero si ponemos un router Wi-Fi en cada punta, ahí podríamos decir que es telepatía. La última cosa que tienen en común Tutankamón y Messi es que ambos nacieron, crecieron, envejecieron y en algún momento murieron. Messi todavía no murió, pero va a morir. ¿O no? Bueno, actualmente hay muchos investigadores intentando extender la vida humana, no un poquito más. No que en vez de morir en promedio a los 80, muramos en promedio a los 82. Sino extender la vida humana de manera radical. Porque al final del día, la más lenta de todas las tecnologías somos nosotros mismos. La expectativa de vida humana no ha cambiado prácticamente nada en los últimos 2.000 años. Y una de las cosas que yo hago es esta columna de radio en Basta de Todo, con el programa de Matías Martín, y muchas veces cuando las preparamos con Jerry Garbulski, que es quien hace la columna conmigo, muchas veces encuestamos a los oyentes en las redes sociales para incorporar esa información en la columna. Cuando hicimos nuestra columna de extensión de la vida, antes de la columna le preguntamos a los oyentes cuántos años ellos pensaban que iban a vivir. El promedio no fue nada sorprendente, dio un poquito más de 80, pero lo interesante es que los que hoy tienen 60 creen que van a vivir 80, y los que hoy tienen 20 también creen que van a vivir 80. O sea, todos vivimos pensando que la expectativa de vida humana no cambia nada, lo cual es consistente con la experiencia previa, no ha cambiado nada. Incluso el engaño detrás de este gráfico es que el promedio subió un cacho, pero la vida máxima no ha cambiado absolutamente nada. O sea, ya hace 2.500 años, Platón se murió a los 80 igual que nos morimos hoy. El promedio daba más bajo porque había mucha mortalidad infantil, mucha mortalidad en los partos. Pero si en la antigua Grecia tenías la suerte de no morir en el parto ni en la infancia temprana, que no te manden a pelear contra Esparta, que no te hagan tomar cicuta por tus ideas extrañas o te mate alguna peste, vivías 80 años igual que hoy. Uno piensa en los griegos, longevos, barbudos. Pero estamos cambiando la manera en la que enfrentamos este problema. Si ven a esta chica este mes y la ven de nuevo el mes próximo, dentro de un mes no le va a quedar una sola célula en su cara en común con el día de hoy. Todas las células de su piel van a haber sido reemplazadas. ¿Vamos a verla desmejorada? La verdad que no. Está igual. Bueno, no igual. Casi, casi, casi igual. Imperceptiblemente diferente. Pero si en vez de esperar un mes esperamos más tiempo, la diferencia se hace notable. La piel envejece. El envejecimiento no es una enfermedad, es el deterioro que sufre nuestro cuerpo por el mero hecho de vivir, porque los mecanismos de reparación que el cuerpo tiene son extraordinariamente buenos, pero no alcanzan a ser perfectos. Y es esa mínima imperfección, imperceptible de un mes al otro, acumulada día tras día, mes tras mes, año tras año, década tras década, la que determina que incluso una persona sana, que tenga la suerte de no tener ninguna enfermedad terminal, en algún momento, entre los 80 y los 90, te morís de viejo. No te mató una cosa en particular, sino la acumulación de montones de pequeños problemitas que el cuerpo fue acumulando y no fue capaz de resolver. Pero pudiendo leer el genoma humano, empezamos a tener otro manejo de las situaciones. Todavía leer un genoma humano completo es bastante caro, pero seguramente muchos de ustedes conozcan ya, por ejemplo, compañías como 23andMe, que no te secuencian todo el genoma, pero por $99, con un poco de saliva, leen las partes más interesantes.
y te dan un informe de cuáles son todas las enfermedades que tenés mayor riesgo de tener a lo largo de tu vida, cuáles son las que sería muy, muy improbable que alguna vez tengas, qué genes recesivos tenés en tu cuerpo que no están expresados en vos porque son recesivos, pero si tenés un hijo con una mujer que tenga las mismas genes recesivos, corres riesgo de tener hijos con problemas genéticos. Esto está empezando a permitirnos generar terapias que ya no apuntan a curar las enfermedades, apuntan a reparar el organismo, apuntan a romper esta relación perversa entre cuánto tiempo hace que estás vivo y cuál es el grado de deterioro acumulado que tenés. De alguna manera, si lográramos reparar estos microdaños imperceptibles, no importaría si tenés 10 años, 100 años o 500, tu cuerpo estaría siempre de la misma manera. Ahora, si no logramos reparar todas las partes del cuerpo, siempre nos queda el plan B. Hacer como con los autos, cambiarnos repuestos. Seguramente muchos de ustedes miran charlas TED, esta es una charla TED espectacular, de un tipo que se llama Anthony Atala. Este señor usa una impresora 3D para imprimir riñones. Mete células renales de un paciente en un bioreactor, logra que se dividan y cuando tiene suficiente cantidad de células renales, con la impresora 3D imprime un riñón, que no es cualquier riñón. Es tu riñón, es un órgano hecho con tu propio tejido. Todavía ningún ser humano fue trasplantado con un órgano tan complejo como un riñón, pero los primeros trasplantes de riñón impresos en 3D en ratones se están probando ya y funciona. Todavía no tan bien como un órgano biológicamente generado, pero es cuestión de tiempo. Y finalmente, la última cosa que pasó en el terreno de buscar extender la vida humana es que decidió meterse en esto Google. Google creó hace un par de años una compañía llamada Calico, cuya meta es solucionar este problemita de la muerte, básicamente. Calico está contratando a todos los mayores científicos del mundo en temas de búsqueda de combatir el envejecimiento. Google les puso 700 palos verdes para decir, muchachos, arreglen este problemita. Y la meta que se fijaron es agregar 120 años a la expectativa de vida humana en las próximas dos décadas. No llevar a 120, sumar 120, llevar a 200. Y lo interesante, más allá de que esta meta tal vez pueda ser excesivamente ambiciosa, es que si empezamos a correr la duración máxima de la vida, esta que no ha cambiado ni un poquito desde Platón, empieza un juego enteramente nuevo. Yo, por ejemplo, tengo 45 años. Supongamos que me quedan 35 años de vida. Ahora, si en los próximos 35 años, mientras yo llego a los 80, se logra extender la expectativa de vida humana, no digamos a los 200, a los 120, a mí a los 80 me pueden quedar más años por delante de los que me quedan hoy. Y si mientras yo llego a los 120, fin de siglo XXI, comienzo de siglo XXII, figúrense ese mundo, se logra extender a 170, a mí a los 120 me pueden quedar muchos más años por delante de los que me quedan hoy. En definitiva, hasta acá la única certeza que teníamos era la muerte. No sabemos exactamente en qué momento nos toca, pero nos vamos acercando a ese momento a un ritmo de un año por año, hasta que en algún momento te la das contra la pared y aparece el cartelito de Game Over. Si la muerte se empieza a alejar de nosotros a un ritmo de un año por año o más, es decir, si aumentamos la expectativa de vida a un ritmo de un año por año o más, la muerte se aleja de nosotros más rápido de lo que nosotros nos acercamos a ella. En definitiva, en el momento que empecemos a correr la vida máxima, sabemos dónde empieza el proceso, pero no sabemos a dónde termina. Otra de las charlas TED interesantísimas para mirar es la de Aubrey de Grey, no sé si la han visto alguna vez. Aubrey de Grey es un gerontólogo británico que sostiene que la primera persona que va a vivir 1000 años ya nació. Y no dice esto porque cree que rápidamente vamos a encontrar la respuesta a cómo llegar a los 1000. Con que encontremos cómo llegar a los 120, compramos suficiente tiempo para llegar a los 150, para llegar a los 200. Tenemos 1000 años para encontrar la respuesta hasta los 1000. No hace falta encontrarla mañana. ¿Y ahora qué hacemos? Espero haber cumplido con mi promesa de volarles la cabeza y mostrarles que pasan cosas bastante más interesantes que agregarle más megapíxeles a la cámara frontal del celular. Y quiero dedicar esta segunda parte de la charla a compartir con ustedes 4 cosas que creo que van a ser fundamentales para poder vivir nuestra vida de manera plena en el mundo que nos va a tocar de ahora en más. La primera cosa es que en el mundo que viene va a ser fundamental entender dónde estamos parados. Pero no de la manera estática en la que
representaban el mundo los antiguos mapas, donde bastaba marcar un punto en el mapa, usted está aquí y ya sabíamos dónde estábamos y dónde íbamos a estar. Este es un mundo donde metafóricamente los continentes se mueven a toda velocidad. Aunque te quedes parado, te estás moviendo. Aunque sepas dónde estás hoy, no sabes dónde vas a estar mañana. Sin embargo, es impresionante la cantidad de personas, de empresas, de gobiernos que toman sus decisiones de mediano plazo como si el contexto fuera estático. Sin darse cuenta que toda decisión de mediano plazo es una decisión para otro mundo. Y la primera pregunta debiera ser, ¿para qué mundo estoy tomando esta decisión? Esto resignifica completamente montones de decisiones actuales. No es un tema abstracto. Seguramente muchos vendrán acompañando, por ejemplo, todo el despelote que hay en la ciudad ahora por el desembarco de Uber, los taxistas con estos carteles, fuera Uber, Uber es ilegal, cortando las calles, armando un caos en la ciudad, el gobierno de la ciudad actuando agresivamente para bloquear los medios de pago y que Uber no pueda desembarcar en la Argentina para proteger a los taxistas. Yo veo todo este despelote y no puedo evitar reírme. Porque el problema de Uber, de los taxistas, no es Uber. El problema de los taxistas son los autos autónomos. Con Uber o sin Uber, en 5 a 10 años no hay más taxistas. No tiene sentido una persona manejando ese auto. Y si ustedes están pensando, está bien, no, esto es Silicon Valley, esto es ficción, hasta que esto llegue a las calles, las primeras pruebas con taxis autónomos se están haciendo en Pittsburgh en este momento. Mientras hablamos ahora, hay 10 taxis autónomos circulando en Pittsburgh en condiciones reales de tránsito. Y si están pensando, bueno, hasta que esto llegue a la Argentina, tampoco es así. Probablemente hasta que cada uno de nosotros cambie su auto, sí pase mucho tiempo, porque lo usamos poco, está casi todo el día estacionado, tal vez a alguno le gusta mucho manejar. Pero el manejo profesional es un tema de ecuación de rentabilidad. De la misma manera que casi todos los taxis son a gas, porque si bien representa una inversión adicional, con los kilómetros que recorren, haces la cuenta, se repaga en X meses, y todos los taxis y remises gradualmente fueron haciendo esa inversión. Con esto es igual, en el momento que la ecuación del sobrecosto del auto autónomo se repague en X meses, en un proceso más o menos rápido, la mayoría de los taxis y remises y vehículos de conducción profesional van a ser autónomos. No solo los taxis, los colectivos, los ómnibus de larga distancia y los camiones. Las primeras pruebas con camiones autónomos ya se están haciendo en el estado de Nevada. Y para mí, la persona que naturalmente mejor entiende en la Argentina toda la sutileza del impacto del cambio tecnológico es obviamente Hugo Moyano, que se fue de presidente independiente porque se dio cuenta hace rato que en 10 años no tiene más sindicato. Esto no solo lleva a malas decisiones individuales, como puede ser la de los taxistas, sino que puede complicar el panorama a un país entero. Por ejemplo, la Argentina. La Argentina es un país que tiene gran parte de su territorio llano y fértil, donde crecen plantas, algunas de las cuales se las comen vacas, que engordan, y en algún momento nosotros nos las comemos o exportamos su carne. Esto es muy importante para la Argentina, que todavía sigue siendo un país fuertemente agrícola y ganadero. Sin embargo, si pensamos lo que está pasando con los avances en ingeniería de tejidos, no falta mucho tiempo para que la carne también se pueda producir en un bioreactor. Si ponemos células renales humanas, sale un riñón humano. Si ponemos células musculares de vaca, sale un bife de chorizo. Y si alguno está pensando, no, pero es un asco, ¿quién va a querer comer carne que sale de una máquina, que nunca fue parte de un animal completo? Yo creo que no solo lo vamos a hacer por los derechos de los animales. De la misma manera que no era tan raro que nuestras abuelas salieran abrigadas con zorros despellejados muertos, y hoy nadie despellejaría animales para abrigarse, usamos pieles artificiales que son muy parecidas pero no implican sufrimiento animal, yo creo que de la misma manera en un tiempo se va a volver absolutamente inaceptable criar animales, a veces en condiciones malísimas, partirles la cabeza con un martillo neumático, cortarlos en pedacitos, cuando lo único que queremos es un pedazo de carne. Cultivamos epidermis vacuna y no es otra cosa que cuero para nuestros cinturones y zapatos. Esto tiene enormes consecuencias para la Argentina y de nuevo, no es ciencia ficción. El primer producto viable, no para un bife, pero sí carne como insumo industrial, se espera en 5 años. En 10 o 15 probablemente el bife. Y nadie en la Argentina está pensando en esto. Nadie. El país que lidera a nivel mundial el desarrollo tecnológico para fabricación de carne artificial es Holanda.
un país que prácticamente no tiene territorio viable para la ganadería, tiene todo el sentido del mundo, ellos no pueden criar ganado en pie. Si Argentina no hace algo al respecto, en 15 años Holanda va a liderar la producción mundial de carne y Argentina va a tener que encontrarle otro uso a toda la pampa húmeda y la vaca será un animal salvaje. La segunda cosa que quiero plantearles es que desconectar la alarma no apague el incendio. Desde que me dedico a hablar de estas cosas en la radio, en mi columna de La Nación o en charlas como esta, es muy interesante la reacción de algunas personas que cuando escuchan algo que las inquieta, prefieren no escuchar. Pero si hay un incendio en tu casa, la peor decisión que puedes tomar es desconectar la alarma, como si eso solucionara el problema de fondo. Desconectar la alarma empeora el problema porque te elimina la detección temprana. Lo que pasa es que a nadie le gusta que le cambien las certezas alrededor de las cuales construye su vida. Déjenme ponerles un ejemplo del plano familiar. Es muy probable que ustedes, si tienen hijos en edad escolar, los envíen a una escuela bilingüe. Una escuela donde los chicos por la mañana estudian en español, por la tarde aprenden inglés. La mayoría de las familias argentinas que puede pagar una educación bilingüe suele elegir eso para sus hijos o una academia de inglés a contraturno. Hace un tiempo, en mi columna de La Nación, escribí una nota cuyo título era ¿tendrá sentido que nuestros hijos estudien idiomas? Y yo me preguntaba esto porque ya hoy existen aplicaciones que corren en cualquier teléfono celular a las cuales le hablas en español argentino, entiende hasta tonadas y modismos, y pueden reproducir lo que acabas de decir no solo en inglés, en inglés, francés, alemán, portugués, japonés, chino, suajili, hebreo, ruso. Cuando puse esto eran 24 lenguas, hoy ya son más de 100. También existen aplicaciones que te permiten mirar texto en otro idioma y verlo sobreimpreso en tu propia lengua. También está ya agregándose traducción en tiempo real a los softwares de videoconferencia como Skype, de manera que dos personas que no hablan el mismo idioma puedan conversar, cada uno escuchando al otro en la lengua propia. Tal vez alguno haya visto un aparatito que está en este momento en Kickstarter, que es una especie de audífono parecido al que usan los hipoacúsicos, donde entra el sonido en un idioma y sale adentro de tu oído directamente en otra lengua. Yo sé que estos sistemas todavía no andan del todo bien. Pero supongamos que tenemos un hijo o una hija por ingresar a jardín. Tiene por delante, entre jardín, primaria, secundaria y universidad, 20 años de educación formal por delante. Para tomar una decisión ahora de qué tipo de educación darle a ese chico o a esa chica, lo relevante no es cómo funciona esta tecnología hoy, es cómo creemos que va a funcionar dentro de 20 años, cuando estos chicos que empiezan a educarse ahora ingresen al mundo profesional. ¿Va a hacer falta saber hablar inglés para comunicarse en inglés? Y claro, esta decisión no es gratis. Todas las tardes de primaria y secundaria son 7.000 horas. ¿Qué pasaría con nuestros chicos si destináramos parte de esas 7.000 horas a que hagan más tareas científicas y desarrollen más su pensamiento crítico? ¿A que hagan más cosas de acción social y comunitaria y desarrollen más su empatía? ¿A que hagan más cosas artísticas y creativas que casi no tienen lugar hoy en la escuela? ¿A que pasen más tiempo al aire libre y desarrollen más su conciencia ecológica? Yo creo que en 20 años habrá alguna app que nos permita de mejor o peor manera comunicarnos en otras lenguas. Difícilmente haya una app que te haga más empático, te dé mejor pensamiento crítico o te haga más innovador y creativo. Sin embargo, cuando hablo de estos temas, por ejemplo, en mi columna del diario, el diario muchas veces tiene que cerrar los comentarios por las puteadas que la gente pone. Y quiero marcar que el título de mi nota es una pregunta. Yo no sé la respuesta, pero creo que es una pregunta legítima. Creo que uno no debiera elegir una educación para sus hijos sin hacerse por lo menos esa pregunta. Prueben hacerle esta pregunta al director o la directora del colegio de sus hijos y miren qué cara les pone. En definitiva, gran parte del desafío del presente es aprender a vivir con preguntas abiertas. Pero aun cuando no sepamos la respuesta, tener abierta la pregunta correcta no es poca cosa. A mí lo que más me preocupa del presente no es que no sepamos las respuestas, es que muchas veces ni siquiera tenemos claramente planteadas las preguntas. La tercera cosa que quiero plantearles es que se vuelvan sistemáticos abrazadores del cambio. Buscar el cambio como filosofía básica de vida. A nadie le gusta cambiar.
La resistencia al cambio no es un defecto, es una característica central de lo que somos como seres humanos. Cada cambio es como saltar una valla. Cada cambio es como subir un escalón. Y a nadie le gusta estar subiendo escalones todo el tiempo. Pero si no tenemos la disciplina de ir subiendo los escalones de a uno a medida que se presentan, en algún momento la altura se va acumulando y ya no se trata de subir una escalera, se trata de escalar un muro. Creo que todos conocemos a alguien a quien ya la tecnología se le ha vuelto un muro casi imposible de escalar, incluso en algunos aspectos a nosotros mismos. Y el desafío es aún más grande, porque en un libro muy interesante publicado el año pasado, no sé si lo han visto, La vida útil de los datos, Samuel Arbesman estima que en muchas áreas del conocimiento humano, el plazo de expiración del conocimiento hoy no llega a los 10 años. Es decir, hay ciertas carreras que para el momento que te estás recibiendo, ya casi la tendrías que empezar de nuevo porque lo que aprendiste en primer año ya está obsoleto. Este problema es un gran problema para los chicos que están estudiando hoy, pero es mucho más problema para nosotros, los que estudiamos hace rato. Si el conocimiento que estudias hoy en primer año está obsoleto en 5 años, imagínense el que adquirimos nosotros en la década del 70, del 80, del 90. ¿Cuán actualizados estamos nosotros hoy respecto del mundo que estamos viviendo? Cuando uno habla con los adultos, es bastante común llegar bastante rápido a cierto punto de inadecuación, donde todos sentimos que nuestros hijos entienden bastante mejor unas cuantas cosas que nosotros, que hay ciertas cosas que no logramos acompañar suficientemente bien. En algún sentido, como decía el gran Diego, se nos escapó la tortuga. Pero el problema más grande que yo veo no es que se nos escapó la tortuga, es que ni siquiera la estamos persiguiendo. Este año, hace un mes, en realidad el mes pasado, me invitaron a dar una charla en el Coloquio de IDEA, esta reunión empresarial donde están los más grandes ejecutivos y empresarios del país, en un panel de educación con Esteban Bullrich y la ex ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Preparando mi charla para ese panel, yo decidí, me cayó una ficha, que es que yo iba a estar en un panel de educación y sin siquiera darnos cuenta, naturalmente íbamos a hablar en ese panel de educación inicial, primaria, secundaria o universitaria. Pero básicamente, sin siquiera darnos cuenta, todos pensamos la educación como algo que ocurre entre los 5 y los 25 años. Y después termina. Y buscando material para mi charla encontré una estadística que me voló la cabeza. Ustedes vieron que los yanquis tienen datos para todo. Uno de los datos que los yanquis calcularon es una estadística de uso del tiempo. Le pidieron a cientos de miles de personas que planilleen minuto a minuto su vida para medir cómo usa su tiempo el americano promedio. Y encontré un dato que me voló la cabeza. ¿Cuántas horas se destinan en diferentes momentos de la vida a aprender? Entre los 15 y los 19 años, dedicamos casi 1.200 horas anuales a nuestra formación. De los 20 a los 24, ya cae a menos de la mitad, 540. De los 25 a los 34, 86. De los 35 a los 54, un grupo donde asumo que buena parte de esta sala está, 23. Después de los 55, 0. Solemos idealizar cuán fácil aprendíamos cuando éramos jóvenes. Es cierto, era más fácil aprender cuando éramos más jóvenes, pero perdemos de vista la enorme cantidad de horas que le metíamos. 50 veces más horas a los 17 que a los 35. No funciona así. Si aprender de grandes es más difícil, ¿no tendríamos que destinar más horas en vez de menos si queremos seguir acompañando las cosas? En el medio de estas ideas, hace unos meses me invitaron a dar una charla en la Escuela de Gobierno de Harvard, en la Kennedy. Y cuando empecé mi charla, arranqué diciendo que a mí me da un gran orgullo estar ahí porque un sueño de mi vida hubiera sido poder estudiar en un lugar así, que por diferentes razones no había podido hacerlo. Cuando termino la charla, se me acerca un estudiante argentino y me dice, ¿y por qué no estudias en Harvard? Digo, bueno, qué sé yo, estoy casado, tengo 3 pibes, el laburo. Me dice, no, pero online. ¡Apa! Esa noche salí a cenar con un amigo argentino que es médico y labura en el hospital de Harvard y en el Massachusetts General Hospital, que es el hospital más importante de ahí.
y me contó que la medicina en Harvard se ejerce atendiendo pacientes 2 semanas y destinando 2 semanas a actualización e investigación. 2 de atención, 2 de actualización. Y me cayó la ficha. Con esas 2 cosas que pasaron, volví de Harvard y a partir de ahora, yo los viernes a la mañana estudio en Harvard. Me anoté en el curso introductorio de computación científica, estoy aprendiendo, reaprendiendo a programar, porque alguna vez supe, y les confieso que es difícil. Es difícil defender ese espacio de mi agenda de todas las otras ocupaciones que intentan ocuparlo. Es difícil porque ya perdí el entrenamiento de estar con la cola en la silla un rato largo, apagando otros estímulos, enseguida Twitter, todo me llaman, las sirenas me cantan para intentar distraerme. Pero mi meta es conquistar el viernes a la tarde. Mi meta es poder decir en un tiempo que yo los viernes a la mañana estudio en Harvard y los viernes a la tarde estudio en Stanford. Porque se puede, o en la Sorbonne, o en Oxford, o en la Universidad Nacional de Quilmes, no hace falta que sea en inglés o extranjero. En definitiva, lo que esto refleja es que en un mundo que cambiaba lento, estaba ok dedicar 100% del tiempo durante 20% de la vida a aprender y después nada. En un mundo que cambia rápido, no sirve más dedicar 100% del tiempo durante 20% de la vida. Hay que dedicar 20% del tiempo durante 100% de la vida, un día por semana desde que naces hasta que te morís. Tal vez sí una inversión inicial más fuerte al inicio, pero no podemos pensar que vamos a sobrellevar bien el mundo adulto dedicando 23 horas al año al aprendizaje. En definitiva, quizá el impacto más grande en el mundo laboral tenga que ver con un cambio en el signo de la experiencia. La experiencia es lo más importante que una persona puede tener para el mundo laboral. Todo aviso de búsqueda de empleo empieza diciendo se busca persona con experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es tener mucho pasado. La experiencia es haber vivido un montón de situaciones anteriores, haberlas resuelto, en general bien, a veces mal y aprendido de los errores, de manera tal que todas esas situaciones previas te preparen mejor para manejar lo que viene. Pero eso presupone que el pasado es un buen predictor del futuro. En un mundo que cambiaba lento, el pasado era un buen predictor del futuro. En un mundo que cambia rápido, el pasado es cada vez un peor predictor del futuro. Pero sobre todo, esto también ignora el hecho de que en general la experiencia suele venir íntimamente acompañada de rigidez, de excesiva convicción en que esta receta que funcionó para nosotros una y otra vez tiene que seguir funcionando siempre así porque así funciona. Quizá lo más perverso de este mundo que nos toca vivir hoy, la parte más tramposa de este esquema actual, es que precisamente la receta que te hizo exitoso en el siglo XX es la misma receta que te puede llevar al fracaso en el siglo XXI si no sos capaz de cambiarla a tiempo. En definitiva, el peligro es que directamente la experiencia cambie de signo. Que en algún momento los avisos laborales digan, se busca gente, por favor, queremos gente sin experiencia, gente que pueda seguir aprendiendo, no gente que crea que ya se las sabe todas. Si la competencia laboral del futuro es entre un inexperto flexible y un experto rígido, yo creo que va a ganar el inexperto flexible por goleada. Pero la batalla no está perdida. El desafío difícil es ser expertos flexibles. Es mantener la capacidad de seguir siendo flexibles a lo largo de toda la vida. Tal vez alguno esté pensando, pero ¿sabes qué pasa? Es que yo no sé qué va a pasar. A mí me va bien, a mi empresa le va bien. Yo no puedo apostar todo lo que vengo haciendo un número en la ruleta si no sé qué va a pasar con el futuro. Y es verdad. No sé si alguno leyó la columna que escribí hace un par de semanas en La Nación, donde yo diferenciaba que algo sea incierto de que sea imprevisible. Si vamos a lanzar un dado, es imposible saber qué número va a salir. El resultado es completamente imprevisible. Da lo mismo, podés apostar al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al que quieras, no sabemos qué va a pasar. Pero si en vez de arrojar un dado, arrojamos 2 dados, y lo que nos importa es la suma de los 2, hay solo una combinación que suma 2, el doble 1, pero hay 6 combinaciones diferentes que suman 7. 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2, 6 y 1. De manera que 6 veces más probable que la suma sea 7 que la suma sea 2. Ahí si tenés que apostar a cuánto va a dar la suma, el resultado sigue siendo incierto, no sabemos qué va a salir, pero no es imprevisible.
hay resultados mucho más probables que otros. La mayoría de las decisiones en la vida se parecen a arrojar dos dados, no a arrojar uno. Son inciertas, pero no son imprevisibles. Hay apuestas que tienen mucho más sentido que otras. Y en definitiva, el modo de encontrar esas apuestas para mí es la experimentación. Si yo les pregunto a ustedes si creen que este pato de goma flota, si tenemos a alguien muy ansioso en la sala, probablemente rápidamente diga sí, obvio que flota, porque es para jugar en la bañadera, ¿quién va a ser un pato de goma que no flota? Pero si tenemos un físico en la sala, tal vez diga, mirá, muy sencillo, decime cuál es la densidad del material con el que está hecho y cuál es el volumen de aire contenido adentro, hago la cuenta y te digo si flota o no. Pero si tenemos un químico en la sala, tal vez diga, momentito, porque a mí me parece, mirándolo, que este pato tiene ftalato de magnesio que en contacto con el agua genera una reacción química que... Y si tenemos un fabricante de juguetes en la sala, tal vez diga, yo conozco al chino que los hace, quédate tranquilo que flota. Y si armamos una discusión, y vuelvo dentro de 2 horas, tal vez están divididos entre los flotistas y los antiflotistas y se están revoleando las sillas de un lado al otro. Y si armamos una convención de 3 días y traemos expertos de todo el mundo, tal vez terminamos con un tratado de 130 páginas especulando si el pato flota o no flota, o ni siquiera llegamos a un consenso. Pero si tenemos un balde con agua, apoyamos el pato en el agua y sabemos si flota en exactamente 2 segundos, sin ser físicos, ni químicos, ni fabricantes de juguetes. Una de las cosas más espectaculares que generó Internet es una capacidad increíble de experimentar rápido, barato y en pequeña escala. En definitiva, el desafío es estar permanentemente poniendo patos en el agua, probando qué cosas funcionan en una escala pequeña, porque hay fracasos que son espectaculares. Un fracaso donde perdiendo poco tiempo y poca plata descubriste que cierta cosa no funciona es un fracaso espectacular. En definitiva, el desafío es cuando encontrás un pato que flota, en general amenaza comerse tu modelo de éxito. Cuando encontrás una innovación que funciona, hay que tener el coraje de matar la propia gallina de los huevos de oro antes de que venga otro y lo haga por nosotros. Todas las empresas dicen hoy que quieren ser innovadoras. Y en definitiva, cuando yo escucho a una empresa que dice que quiere ser innovadora, la primera pregunta que yo le hago es, contame cuántos fracasos tuviste últimamente. Si no me pueden rápidamente enumerar varios fracasos, no están experimentando, no están arriesgando. No existe innovación sin mucho, mucho fracaso en el proceso. En definitiva, las organizaciones pueden ser solo tan innovadoras como la capacidad que tengan de tomar riesgo y cuán innovadora sea su gente. La última cosa que quiero plantearles antes de ir al cierre de la charla es que en una situación como esta, la última reacción que podemos tomar es decir, esto no me gusta, hay que parar el tren. Frenemos porque así no sé dónde vamos a terminar, esto puede ser un desastre. Quizá el ejemplo más obvio, en este caso en el mundo empresario, de qué sucede con alguien que intenta parar el tren, haya sido Kodak. Ejemplo obvio. La fotografía, que era analógica, se convierte en digital. Y esto pegaba en el corazón del modelo de negocio de Kodak. Kodak nos vendía la cámara barata para rompernos la cabeza con el rollo y el revelado y hacer ahí sus ganancias. Me puedo imaginar la reunión de directorio de Kodak. Muchachos, esto no nos conviene. La gente no va a comprar más rollos, va a revelar menos fotos. Hay que explicarle al consumidor. Total, son medio tarados. ¿Sabes qué, consumidor? Vas a ver que no sale igual de linda la foto con la cámara digital, que las primeras eran de muy baja resolución, pero era obvio que iba a mejorar. No sale igual de linda la foto con la cámara digital que con la que inventó nuestro tatarabuelo. ¿Y sabes qué, consumidor? Está buenísimo tener que esperar 3 semanas para enterarte cómo salieron tus fotos. ¿Se acuerdan de eso, no? Los consumidores no somos estúpidos, adoptamos masivamente la fotografía digital. ¿Qué pasó con eso? Les pongo un ejemplo personal. Este último verano me fui de vacaciones con mi familia a Sudáfrica. Al volver quise juntar las fotos que habíamos sacado entre mi esposa, mis 3 chicos y yo, entre los celulares, las tabletas, alguno que todavía tiene cámara de fotos. En 2 semanas habíamos sacado 1.600 fotos. Antes sacábamos 36. Es decir, hoy sacamos 50 veces más fotos que antes. Y en este mundo, donde lo que Kodak vendía no se multiplicó por 2, no se multiplicó por 4,
se multiplicó por 50, habiéndose multiplicado lo que Kodak vendía por 50, Kodak terminó en bancarrota. ¿Cómo puede ser? Es que Kodak no era una empresa de fotos. Kodak era una empresa de rollos. Kodak era una empresa química, llena de tipos que pensaban cómo genera un líquido para el revelado o un film más sensible. Cero capacidad de adaptación al mundo digital, que es lo que requería la fotografía digital. Esta no era una condena inevitable. Otros competidores de Kodak, como puede ser Canon, en el mismo tiempo que Kodak fue a la quiebra, Canon generó 100% de ganancia para sus accionistas. El otro ejemplo obvio es la industria de la música. Mismo fenómeno, bien que era analógico, MP3, CDs o cassettes, se convierte en digital, MP3. ¿Qué hace Apple? Quiero recordarles que Apple hace 15 años no tenía nada que ver con el mundo de la música, hacía computadoras y sistemas operativos. Steve Jobs ve la oportunidad y calladito lanza el iTunes Music Store y el iPod, la plataforma necesaria para consumir música digital. ¿Qué hacen los sellos discográficos, los dueños del negocio de la música por años y años y años? Lo que hacen muchas grandes empresas cuando se sienten amenazadas. Llaman a sus abogados. Hagámosle juicio a nuestros consumidores. Metamos unos cuantos consumidores en cana, a ver si los demás consumidores se dan cuenta que si no consumen la música como nos conviene a nosotros, los vamos a meter en cana a todos. ¿No es una estrategia de marketing genial? Una vez más, los consumidores no somos estúpidos, adoptamos masivamente la música digital, iTunes pasó a dominar el mundo de la música, aunque ahora Spotify le está pasando el trapo, y en definitiva, Apple generó 1000% de ganancia para sus accionistas en el mismo tiempo que los discográficos se fueron al demonio. Yo no sé a qué se dedican ustedes, pero tal vez alguno esté pensando, bueno, pero lo que yo hago no es muy tecnológico, a mí todo esto no me va a afectar, yo estoy pensando mudarme al Bolsón a fabricar mermelada de frambuesas. Para mí una de las noticias más geniales de la Argentina recientemente fue esta noticia, no sé si la vieron, estuvo en muchos diarios. Es la polémica que se armó entre la Cámara de Lavaderos Artesanales de Autos y el Servicio Meteorológico Nacional, porque la Cámara de Lavaderos acusó al Servicio Meteorológico Nacional de decir que va a llover y entonces la gente no lava el auto y al final no llueve y ellos pierden ventas. Yo vi esta noticia y me pareció extraordinaria. Porque ustedes coincidirán conmigo en que no existe un negocio menos tecnológico sobre la faz de la Tierra que el lavado artesanal de autos. Pero cuando uno lee esta noticia entre líneas, lo que está matando a los lavaderos de autos no es la mala predicción climática, es la buena predicción climática. El problema es que antes el dicho era, hoy lava el auto, seguro a la noche llueve. Ahora, si hoy a la noche va a llover, lo sabemos hace 3 días con 84% de precisión. La predicción climática mejoró una bestialidad en los últimos 10 años, no porque tengamos mejores meteorólogos, porque tenemos mejores computadoras. La predicción climática se hace con mega archi supercomputadoras, con cientos de miles de inputs para modelar un sistema complejo como la atmósfera y predecir su comportamiento. Lo que está matando al negocio menos tecnológico sobre la faz de la Tierra es el avance exponencial de la tecnología. No puedo decirles que yo podría haber predicho esto, no sé cómo esto los va a afectar a ustedes. Lo que puedo decirles es que no importa que se dediquen por un lado o por otro, esto te termina llegando. ¿Vieron que cuando uno se compra un modelo de auto raro, por ahí nunca veías ese auto, te parecía que no había ninguno y desde el momento que te lo compras empezás a ver autos como el tuyo por todos lados? Eso se llama percepción selectiva y básicamente tiene que ver con que uno realmente no ve lo que es, sino lo que está sensibilizado para ver. Mi propósito con esta charla, yo les aseguro que si hubo cosas que yo les conté en este rato que ustedes no sabían, les aseguro que les pasaron delante de la nariz. Todas estas noticias salen en los diarios, ahí por la página 40, y la mayoría las vemos cuando vamos pasando las hojas rápido para llegar a policiales y darle un poquito al morbo, o deportes para ver cómo salieron los partidos del día anterior, o espectáculos para ver a quién rajaron ayer del Bailando. Pero en definitiva, mi apuesta es que ustedes empiecen a ver todas estas notas que les pasan por delante de la nariz y empiecen con cada una de esas a pensar, ¿qué quiere decir esto para mi vida? ¿Qué quiere decir esto para las decisiones que tomo cotidianamente respecto de mi educación, de la educación de mis hijos, de mi empresa, de mi trabajo? Cada uno de estos cambios puede ser visto como una amenaza o como una oportunidad. Y cada uno de estos cambios nos obliga a tomar una decisión. ¿Quiero ser Canon o quiero ser Kodak? ¿Quiero ser Apple o quiero ser Warner? El cambio es bueno para aquellos que estén preparados y dispuestos a cambiar. Quiero terminar hablando por un minuto
de las consecuencias éticas de todas estas tecnologías. Todo este cambio tecnológico tiene enormes consecuencias éticas. Y quiero ejemplificarlo quizá con la que, de todas las tecnologías que nombré, puede parecer menos complicada, éticamente hablando, que es la de autos autónomos. Imaginen esta situación. Va una persona manejando por un camino de cornisa a 100 kilómetros por hora y está en un neumático. Toda persona, cualquiera de nosotros, en una fracción infinitesimal de segundo, no hay tiempo de tomar una decisión, todos instintivamente haríamos exactamente lo mismo, que es intentar volantear para adentro, ir hacia la montaña, evitar el precipicio. Un auto autónomo en esa misma situación no tiene instinto. Un auto autónomo tiene que tomar una decisión, pero procesa mucho más rápido y puede tomar una decisión. No solo puede tomar una decisión, puede modelar diferentes cursos de acción y saber que de frente viene un ómnibus escolar lleno de chicos y predecir que si volantea para adentro, ocasiona un choque frontal con el ómnibus, el pasajero del auto autónomo tiene 50% de probabilidad de salvarse, 50% de probabilidad de morir, pero en valor esperado mata 15 chicos. Si el auto autónomo volantea para afuera y se tira al precipicio, el pasajero del auto autónomo muere con certeza, pero se salvan 15 vidas. ¿Qué decisión tiene que tomar el auto? Siguiente pregunta. ¿Se subirían ustedes a un auto sabiendo que el auto gustosamente los va a matar si con eso salva 15 vidas? Siguiente pregunta. ¿Es relevante que son chicos en edad escolar y si fueran viejitos que les queda menos, matamos a los viejitos, promediamos las edades? Siguiente pregunta. Supongan que como sociedad adoptamos una regla. Por ejemplo, hay que salvar la mayor cantidad de vidas posible. ¿Qué va a pasar cuando puedas llevar el auto a Warnes para que le hackeen el software y mate a los pibes, pero te salve a vos? En definitiva, lo interesante es que la decisión no la toma el auto. La decisión la toma quien programa el auto. La decisión la tenemos que tomar nosotros. Dotar a autos de capacidad de decisión en contextos humanos implica dotarlos de una ética capaz de discernir entre conflictos de valores humanos. Quizá lo más preocupante de esto es que estamos muy cerca de tener autos autónomos en nuestras ciudades y esto prácticamente no se ha siquiera empezado a discutir. Para terminar, hay una pregunta que me hacen muchas veces que cuando doy charlas así o en los medios, hay mucha gente que se me acerca y me pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el futuro? Y cuando me hacen esa pregunta, naturalmente me río, porque no tengo la menor idea. Pero sobre todo me río porque detrás de la pregunta está el supuesto implícito de que el futuro está escrito y que alguien, tal vez yo, puede saber cómo va a ser y me lo puede contar. Cuando en realidad lo más espectacular, lo más increíble de este mundo desafiante, preocupante, apasionante que nos va a tocar vivir es precisamente que el futuro no está escrito. El mundo que tengamos dependerá de los caminos que vayamos eligiendo. El gran desafío del futuro no es verlo en una bola de cristal o predecirlo. El desafío del futuro es ir tomando las decisiones correctas para construir el mundo que queramos. Muchas gracias.